Grupo Box Art Multimedia. A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet. Presenta. Les va a presentar a sus
a sus alumnos que van a participar el día de hoy. Vamos a darle un aplauso a la maestra Matilde. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, pues déjenme decirles que aquí, bueno, los que ya me conocen, los que no, tengo una actividad que se llama Canto, Poesía y Buen Humor. Ajá. Y bueno, fíjense que ahí, que ahorita que estaba oyendo a Hugo, esa parte del saludo, ¿qué creen? Que nosotros en Canto, Poesía y Buen Humor siempre empezamos con el saludo, ¿sí? Y el saludo, porque a veces están aquí desde la mañana y no se hablan, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero a ver, los voy a invitar a todos a saludarnos como en Canto, Poesía y Buen Humor. Todos, saluden al de al lado. A ver, pero con abrazo y todo, abrazo, párense, dense abrazo, volteen a ver al otro. Así, si quieren ir al... Dense ese apapacho rico. A ver, salúdense con ganas. A ver, los de allá, no crean que no los estoy viendo, ¿eh? Allá, a ver, no veo allá que se den apapacho. Dense un apapacho, saludos. Dense apapacho al de al lado. Dense ese cariño. Bueno, pues como ven, fíjense que ese cariño que se da, que se manifiesta. Yo tenía, me cobraba una fecha. Hola. Gracias. Bueno, como ven, ahora ya hasta nos picamos, ¿eh? Ahora ya hasta nos falta tiempo para seguirnos abrazando, deseándonos lo mejor. Fíjense, en estos años que tenemos, todavía que nos falta, que somos los adultos felices y jóvenes. Ajá. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si empezamos con el canto? ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieren bailar? ¡Sí! Bueno, pues vamos a cantar y vamos a bailar. Bueno, y fíjense que aquí les quiero presentar Miguel, Lobito. Ellos siempre están aquí conmigo cantando y falta también Pastor. Ellos siempre vienen cada 8 días, de 2 a 4, a cantarnos. Entonces, una invitación para que vengan y vean una probadita de lo que hay aquí. Y ahora viene también una amiguita. ¿También vas a cantar? Ah, también Beto Pavón nos va a cantar. Y también, ¿dónde está mi amiga? Bueno, ahorita la van a ver y también ella canta muy bonito. Pero vamos a empezar con el Lobito. A ver, los que vienen a Canto, Poesía, Buen Humor, ¿cómo decimos cuando canta Lobito? Lobito, ¿estás ahí? A ver, todos, Lobito, ¿estás ahí? Claro que sí está el Lobito, y un aplauso para él. Hay quienes me preguntan cuándo se va a transformar México, cuándo se va a mover, como si tuviera una fecha en el calendario, un martes o un jueves. Y lo que hay que entender es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaz reconocido por el mundo. De un país en donde no se aceptaba públicamente que había hambre, como si no existiera, hoy somos una nación en la que más de 3 millones de personas tienen atención alimentaria directa. De un país en donde no se combatía de fondo el rezago educativo, nos transformamos en una nación en la que se asegura la calidad de la educación. De ser un país que no podía explotar al máximo sus recursos energéticos, nos estamos transformando en uno capaz de generar energía más limpia y barata. México ya se atrevió a cambiar. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Segundo informe. Ahí les va. Traidoramente
amante de un corazón sin sentimiento. Pero no importa, es que tu amor no vale nada. De boca en boca no llegarás a ser amada. Traidoramente vas por el mundo con tu infortunio sin compasión, pero no importa, es que tu amor no vale nada. De boca en boca no llegarás a ser amada. Y dice así. ¡Ay, dolor! Gracias. La ra 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 ra. Traidoramente vas por el mundo con tu infortunio sin compasión, pero no importa, es que tu amor no vale nada. De boca en boca no llegarás a ser amada. ¡Sale! Ese es el lobito para ustedes. Acuérdense. En nuestra cultura, el Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en 16 de septiembre, es un edificio que está en la esquina surponiente de la Plaza de la Constitución. Debido a su ubicación, el proyecto original se vio sometido a múltiples condicionantes y transformaciones. Se conservó desde el principio la arcada del portal colonial y más tarde se agregó un nivel más. Se remodeló radicalmente su fachada sobre la plaza para adaptarla a la imagen del conjunto. Echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la de tu extravío, siento el dolor profundo de tu falsidad y lloro sin que sepan que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sin que sepan que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.
Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito bailan! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Mati. Grupo Box Art Multimedia. Una empresa familiar presente en más de 15 países distintos. Una comunidad que destaca por un carácter muy especial. Marcado por una forma de hacer las cosas abierta, en plena colaboración familiar. Bueno, con mucho cariño, con mucho gusto, esas canciones espero que les gusten y vamos a cantar todos, todos. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No la cambiaría por nada. No que fuera más gordita. Eres vaso de cristal en el mar andas nadando. Como no te puedo amar, nada más te atormentando. Seas ingrata mujer, no me hagas andar penando.
del sol no hay que dudar. Bonitas son las mujeres sacándolas a pasear, con dinero no con señas. Ay, qué re chulo es amar. Me subí al cerro más alto, me pregunté a Cupido, ¿qué cuál era la campana con que se repica olvido? Pa' olvidar esa morena, y olvidarla no he podido. Como el oso, divisando pa'l camino. Ya con esta me despido, desordenando una rosita. Aquí se acaban cantando versos de la delgadita, no la cambiaría por otra. Cada vez hemos recibido más llamadas al 088 y cada vez, gracias a estas llamadas, más personas no caen en la extorsión. Recuerda, si te llaman para pedirte dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Sigue llamando, porque con tu llamada ayudas a acabar con este delito. Gobierno Federal. Esta canción es muy triste. ¡Felicidades a todos los abuelitos, que yo también soy abuelito y de muchos! ¡Ay, ay, ay! Dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está, nadie supo escribir nada, no ha quedado ni una huella, nadie me importaba nada. ¡Me importas tú! Tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Escribe mi te necesito, para ti soy libro abierto. Escribe mi te necesito.
llama Mi Muñeca y dice así: tenías paciencia más grande que el cielo, en tu piel tan blanca se marcaban arrugas, como en el cuello de una tortuguita. Tu pelo cano y sedoso, dejabas que jugara contigo, te convertías en mi muñeca. Bucles, trenzas, moñitos, todo lo que se me ocurriera. Mamá gritaba, ya déjala en paz. Ella se acomodaba y decía, deja que siga jugando. Sonreía y me abrazaba. Yo era una niña traviesa, escandalosa como una bugambilia. Mi abuelita María, un dulce recuerdo, mi mejor juguete, mi más hermosa muñeca. Muchas gracias. Esto es para todos ustedes, para que recuerden que hay cosas más importantes que dejar. Esa herencia que dejó en mí mi abuelita, su recuerdo, su disposición, su presencia, jamás se me ha olvidado. Y bueno, pues fue con mucho cariño para ustedes. Grupo Box Art Multimedia, Comprometidos, presenta El Chiviscollo. Poco conocido debido a su naturaleza tímida y escurridiza, el chiviscollo Dactylortix thoracicus chivilud o codorniz de Dilarga es quizá la variedad de ave menos conocida en la península de Yucatán, por lo restringido del medio en que se encuentra. Su presencia en el país está limitada a una pequeña parte de los estados de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, partes altas de Chiapas y las tierras bajas del bosque tropical de la península yucateca, en donde los ejemplares son un poco más pequeños que los del resto del país. La limitación de su hábitat y la destrucción de este son los dos principales factores que han convertido al chiviscollo en una especie en peligro de extinción. Puede ser considerada una variedad casi desconocida de codorniz, con una imagen hasta a cierto punto cómica, debido a su pequeño cuerpo y a sus desproporcionadas patas largas. El largo de sus uñas también es singular, ya que las tiene casi del mismo tamaño que los dedos. Esta escurridiza ave es de tamaño mediano y cola muy corta. Tanto el macho como la hembra son muy parecidos. Sus partes superiores son café castaño, con manchas negras, olivo y mate. Las partes inferiores son de color café olivo pálido, con una línea blanca. De acuerdo con Pronatura, Península de Yucatán, AC, quizás su naturaleza tímida y escurridiza la convierte en una de las variedades más interesantes de codornices, ya que se ha adaptado al medio ambiente tan diferente como los altos bosques nublados y los bosques de encino y las tierras bajas de Yucatán, con vegetación arbustiva desarrollada como resultado de las cortas quemas y de la selva tropical original. Esta ave tiene un privilegio del que carecen otras de su especie, su canto admirablemente melodioso y complicado, que según los que han intentado descubrirlo, consiste en una serie de cuatro silbidos penetrantes y fuertes que poco a poco aumentan de intensidad y de frecuencia, y se complementan con una serie de escalas rápidas formadas de notas de intensidad diferente. Acompañan los trinos, leves gorgueos y al parecer solo los machos cantan. Los chiviscollos tienen una época de reproducción larga, que se extiende desde marzo hasta agosto, en casi todas las regiones en las que habitan, aunque no se conoce ni el número de la nidada ni el tiempo que dura la incubación. Sin embargo, se tiene conocimiento en Yucatán de algunas hembras que han incubado nidos con 5 huevos. Las patas de los chivilubes son fuertes para escarbar la tierra, ya que constituyen su mejor herramienta para conseguir su comida. En una especie en peligro de extinción.
¿Cómo están? Yes. Esperando, ¿verdad?, que venga lo demás para seguir disfrutando. Un bonito tema, un romántico. Voxart Multimedia presentó. Yo sueño con tu rostro bello.
ojos con lo azul. Por ti, nada más. Amor de mi ilusión, noches reflejas tu pasión, querer de mi amor, toma mi corazón, pero ven a calmar estas ansias que me queman el alma. Y es por ti, nada más.